Él conocía a ese señor que entró, que él lo mandó a llamar. Estamos viendo un poco larga las declaraciones que colgó Solange Borges, me parece que aparte comunicadora es periodista, y ella fue la que en sus redes sociales estuvo transmitiendo en vivo desde que entró y grabando, porque Ulloa, el gordo, el que resultó muerto en esta acción, pedía también eso, o sea, él quería que, e incluso le preguntaba en ocasiones, ¿cuántas personas están conectadas? O sea, no sé si fue que él vio una película y tenía esa película en mente. Y déjeme decirle que el joven José Antonio Reyes Ulloa, el gordo, era un joven que llevaba una vida normal, incluso era estudiante de medicina. Oigan bien, estudiante de medicina, con un futuro que si él hubiese seguido, quién sabe, hoy hubiese, en par de años, se hubiese graduado de médico o de otra profesión. Pero él mismo, en el video, le pide perdón a un hermano. Le pide perdón a un hermano. ¿Qué es ese sonido? Le pide perdón a un hermano, diciéndole, perdóname, tanto que tú me aconsejaste que siguiera mis estudios, que no comprara esta arma. Pero aparentemente el joven se desvió. Se desvió. Y es ahí los resultados. Señores, el que a hierro mata, a hierro muere. El que coge el camino de la delincuencia no termina bien. Eso no hay que ser científico. Eso no hay que meterse a delincuente para saberlo. Atención, juventud. Tú que estás delinquiendo, estás a tiempo. Ese joven todavía en esa situación estaba a tiempo de salir de ahí. Iba, obviamente, iba a ser arrestado y posiblemente sí iba a ser condenado a varios años. Pero iba a salir joven porque, o sea, iba a salir todavía con tiempo de enderezar su vida. Porque incluso a él se le estaba acusando de herir a un joven que, gracias a Dios, no falleció. Y de esta situación, iba a ir arrestado, iba a ser procesado y quizás condenado. Pero estaba a tiempo aún todavía en esa situación. Lo dice el mismo coronel, lo dice la señora, y se ven los videos que están colgados. Entonces, mi opinión es la siguiente. He escuchado declaraciones de algunos sacerdotes, algunos padres, preocupados porque el teniente coronel se hizo pasar por sacerdote y están condenando esta acción. Yo digo que no. Ese coronel es un héroe. Porque entonces, ¿qué es lo que vamos a dejar a nuestra policía? Cuando lo miren ahora, estamos criticando a los tres policías, cuatro que le dieron la golpiza. Eso hay que agarrarlo y darle una pela a sí mismo en medio del parque central de Azua. Ahora bien, estamos también reconociendo a este teniente coronel que hizo una acción y salvó varias vidas, la del niño, la de la madre, la del esposo, la de la periodista y la de él mismo y las otras personas que estaban allí. Este joven todo el tiempo estuvo con la pistola, como se dice, sobada y apuntando. En momento agarró el niño así y le tenía la pistola en la cabeza y a la madre también. Entonces, es una táctica que los policías están preparados. Han criticado, señores, pero ¿y en qué mundo que vivimos? Aquí no hay libertad de credo. Donde usted cree, por ejemplo, yo soy católico y creo en mi iglesia. Pero hay gente que son testigos de Jehová, hay gente que son evangélicos y eso se respeta. Eso la Constitución lo dice. Eso se respeta. Y oigan lo que saltan la gente, que el padre, que el teniente coronel era un analfabeto que no se sabía el Salmo 91. Yo soy católico y yo no me sé todos los salmos. Pocos salmos me sé. De por Dios. ¿Cómo le van a exigir a un policía que se sepa el Salmo 91? Eso no es obligatorio. ¿Y en qué parte de la Constitución dice que un policía debe saberse el Salmo 91? Y el delincuente le pide al sacerdote, que era un policía encubierto, el Salmo 91. Entonces es un militar ya con experiencia táctica y dice, bueno, si él sigue insistiendo,
y yo no me sé el salmo, va a descubrir que yo estoy encubierto. Según las declaraciones del teniente coronel, dice que él lo apuntó con la pistola. Yo me imagino que algún movimiento o algo, y ahí lo ejecutaron. Ejecutó lo que tenía que ejecutar. Porque, óigame, eso es así. Lamentablemente, siento, y lo dije desde el viernes cuando dimos la noticia, siento mucho la pérdida de este joven que tenía un futuro brillante, era estudiante incluso de medicina, y tenía un futuro brillante, y lamentablemente se fue por la delincuencia, y miren cómo terminó. Entonces no podemos decir que la policía es mala, que el teniente actuó mal, no. Porque, señores, ¿cómo el teniente coronel iba a llevar a un sacerdote también a meterlo en la boca del lobo? No. Si él hubiese pedido un doctor, el teniente coronel se hubiese disfrazado de doctor. Si él hubiese pedido un ingeniero, se hubiese disfrazado de ingeniero. O sea, que no es un asunto que el teniente analizó y dijo, déjame yo vestirme de sacerdote para... No, eso fue una táctica muy bien hecha por ese teniente coronel. Lo que pasa es, Roberto, hay varios puntos, es lo primero. Uno de ellos es que al armar dicha estrategia táctica, como bien indicas, se esperaba un desenlace diferente. Eso es lo primero. Pero también es cierto que el momento es el que habla. Necesariamente el error estuvo en que no se vio el video completo. Al momento de hacer el análisis aquí el viernes, simplemente se vio la acción de que el muchacho no tenía en ese momento al niño en las manos, apuntándole directamente, que está malísimo. No se tenía el sentido de negación que tenía el secuestrador. Se veía en una actitud pacífica, simplemente hablando incoherencias, pero más bien no se veía esa actitud de negación. Tampoco se vio él solicitándole al sacerdote la lectura del Salmo 91, que precisamente en las declaraciones del teniente coronel dijo que no se lo sabía. Y es un asunto de lógica igualmente. Si alguien hace ese accionar, no se sabe el Salmo 91, es lo que va a decir, wow, y qué padre es este que no se sabe dicho Salmo. Ahora bien, la posición de la Iglesia Católica, no de la iglesia per se, sino de algunos sacerdotes, de decir que es una falta de respeto a la investidura que representa, porque le hace daño a la imagen de la Iglesia Católica, que es mi iglesia igualmente, es algo cuestionable, ya que en los últimos años quienes han dañado la imagen de la iglesia están dentro de la misma iglesia. ¿Será que ellos no quieren que la sigan dañando? Eso puede ser, es algo más válido, más coherente. Lo que sí es que si nosotros nos hubiéramos encontrado, Dios libre, en la situación, igualmente quizás hubiéramos pensado igual, que lo correcto fue matar al policía. Ahora, después que se dijeron todos los puntos que el muchacho en sí no estaba dispuesto a entregar, hay un asunto de más lógica en que el policía actúe como actúa en el momento. Es lo que, la conclusión que yo de mi parte saco, es que el policía actuó por el momento. No tenía intención de matarlo al principio porque entró con toda esa estrategia, o sea que no tenía una intención neta de matarlo, porque si no lo hubiese hecho de alguna otra manera y no había hecho el esfuerzo de disfrazarse, de tratar de negociar, como repito, no se vio en el primer video, por eso el análisis de muchas personas, que fue mi análisis igualmente el pasado viernes aquí, al ver todo eso, recaudar todos los datos, hace un sentido más de lógica. Y repito, el momento es el que habla. Y eso fue lo que lamentablemente pasó, una situación muy triste que nadie se quisiera ver envuelta de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, pero el resultado no fue el peor de todos, en sentido general. No, había un malo escenario, Veloz. Pudo haber un desenlace donde matar al niño, o la madre, o el mismo teniente coronel, y yo te voy a decir la verdad, para que fuera uno de ellos, de esa víctima, lamentablemente que fuera el delincuente, no era el desenlace que se quería, e incluso el teniente coronel, la misma periodista, Solange Borges,
decía y le hablaba, incluso le dijo, cállate que yo no te duelo. En un momento ella le dice, porque yo vi el video completo, ella le dice, mira, yo tengo hermano, yo tengo papá, yo tengo mamá, cállate que yo te duelo, tú no me conoces. O sea, esa es una táctica que se utiliza, Roberto, el hecho de hablar de la vida personal. No, no, pero espérate, no, veloz, veloz. En ese caso, la periodista no usó ninguna táctica, la periodista lo que estaba asustada. La táctica lo usó el militar. Sí, Roberto, no, pero lo ella no. Haciendo de manera inconsciente. Sí, pero exactamente. Lo estaba haciendo. Sí, pero ella lo dijo porque ella estaba llorando. Incluso al otro día que ella colgó su video, ella lo hace llorando con mucha pena y dolor. Y hay gente que incluso la quiere también condenar a ella, como que ella fue parte de la trama. Ella no fue parte de ninguna trama. Ella lo que fue como periodista porque pidió una periodista, igual que a mí, que un delincuente diga, yo quiero que me haga Roberto Neri. Ahora está en ti, la que tú quieras ir. La periodista que estaba transmitiendo en vivo también todo lo que estaba no, pasando. No, pero no fue porque ella quiso tampoco. Fue el delincuente que le pidió eso. Y a cada rato le decía, ¿cuánta gente es conectada? ¿Qué dicen? Porque el celular de él supuestamente estaba descargado, pero no se lo quisieron pasar. No sé si era cierto o no. Pero en varios momentos él dijo, mi celular. Y ahí es que él le pide a ella que transmita en vivo. Que incluso eso me da paso a decir que el teniente coronel sabía que estaban transmitiendo en vivo, no iba a hacer una acción por encima de la ley. Él lo hizo en defensa propia, es lo que él dice, porque él apuntó con el arma y se ve que él está con su arma y en ningún momento deja de apuntarle al niño, a la madre, ¿eh? Incluso él mismo decía que se iba a quitar la vida. Entonces, por eso abrimos un debate en las redes, tenemos que desconectar de Canal América, veloz, que hasta las 12 del mediodía, seguimos por aquí por Telenor Canal 10, pero si tenemos llamadita, vamos a abrir la línea, a ver qué opina la gente sobre esta situación específica de ese desenlace fatal que lamentablemente ocurrió este fin de semana, precisamente el viernes, en Cotuí, si actuó correctamente o no el teniente coronel en esa situación. Si tenemos llamada, la tomamos, si no, nos vamos a la pausa, señor director, porque tenemos ya varios temas y estamos tratando de hacer contacto con el alcalde de Nagua, a propósito de la situación que hay en Nagua, en María Trinidad Sánchez, con este tema del COVID. El mismo alcalde preocupado dice que está solicitando el cierre por 24 horas en Nagua por la gran cantidad de contagios de personas que han fallecido. Así que si tenemos la llamada 809-725-0505, nos gusta, por favor, llamen a través de la línea, porque por el WhatsApp, personal mío, no me gusta dar esas opiniones. En las redes sociales, mucha gente opinó y dejó su la idea que tenía. Por ejemplo, hay gente que están de acuerdo y gente que no. Tengo una llamadita. Las buenas. Las opiniones están divididas. Buenas. Buenas. Sí, ¿quién nos habla, por favor? No estoy de acuerdo. ¿Con qué no está de acuerdo? ¿Aló? Bueno, él no dejó claro si no está de acuerdo con que el hombre falleciera en manos del teniente coronel o con que él tomara en rehenes a esa persona. No dejó claro eso.